Hola familia, ¿qué tal? Un excelente día para todos ustedes. Bienvenidos. Aquí estamos de números y algo más a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestro canal de YouTube, Miguel Salazar, numerólogo oficial, a través de nuestro Twitter, arroba MS Numerología, a través de nuestro grupo en Facebook, Miguel Salazar Numerología, nuestro fanpage, Miguel Salazar Numerólogo. Nuestro perfil personal, Miguel Salazar. Aquí estamos dándole la bienvenida a todos ustedes en esta mañana de día jueves. El tiempo sigue avanzando y sigue su marcha. Nos ubicamos en este jueves 29 de diciembre. Ya falta muy poco tiempo para despedir este año. Estamos a unas cuantas horas. El día número 29 de diciembre, el día número 363 de este año, 363° día del calendario gregoriano, quedan a partir de hoy dos días para despedir, para despachar este 2022. Una mañana extraordinaria, fresca, aquí en el eje cafetero, listos, programados para lo que va a ser esta jornada especial de ganadores. Contarles simplemente que empezó a mostrarse el número de mano a mano numerológico de Miguel Salazar y de que estos resultados, o sea, hay muchos sorteos en Colombia. A mí me interesa muchísimo que replique por los sorteos recomendados, por los sorteos claves, que son loterías oficiales, que son los dorados, que son los astros. Y estoy seguro de que muchas personas van a tener oportunidad de ganar con estos números, de ganar con estas vibraciones y que va a traer prosperidad para todos nuestros apostadores en Colombia. Hoy, jugadas o sorteos claves, los dorados, dorado mañana, dorado tarde, las dos loterías principales de la noche, caso de día jueves, que son Bogotá y Quindío. ¿Dónde está usted? ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo amanecen? ¿Dónde nos están escuchando? Por favor, déjenme sus comentarios. Les iba a decir que me dejaran imágenes de los lugares donde están. No, déjenme los comentarios desde donde están siguiendo nuestro programa. ¿Nos están viendo bien? ¿Nos están escuchando bien? A ver, los leo. Mientras me tomo un cafecito acá, los voy leyendo, váyanme dejando sus comentarios, ya les digo, déjenme sus comentarios, por favor. Me toca mojar la palabra, porque pues estamos en recuperación. Ya les he contado a ustedes que estos últimos días, desde el fin de semana, hemos estado afectados de la voz, hemos estado afectados y como no hemos podido descansar, esta época es de eventos, es de conferencias, entonces por ello no hemos podido sacar descanso. Entonces les agradezco mucho su comprensión con el hecho de que ya no estén escuchando, no importa. Y tengo voz de locutor, voz de tarro, pero ya lo saben que es que estoy en ese proceso de recuperación y que diciembre es un mes de mucho trabajo para Miguel Salazar. Es un mes de conferencias, de eventos, de programas, no solo que hacemos para Colombia, sino que hacemos para el extranjero. A propósito, el día 6 de enero tenemos especial para Caracol Internacional. Déjeme reviso por acá. 6 de enero. Sí, 6 de enero en Caracol Internacional tenemos especial de numerología, donde estaremos hablando de cómo recibir o cómo aprovechar al máximo cada etapa o cada ciclo para este 2023. Todos tenemos una numerología que nos identifica. En el caso de Miguel Salazar, yo soy 7, el número de la espiritualidad. El número del maestro también, el que vino a enseñar. Y cada año, tenemos un cambio de ciclo, Entonces, ¿de qué depende o de dónde se obtiene ese cambio de ciclo? De contrastar el año en el que nos encontramos con ese número que somos, con ese número que nosotros somos. ¿Y cuál es el número que somos? Bueno, pues toma tu fecha de nacimiento y la sumas dígito a dígito, toda la fecha de nacimiento. Yo hago el ejercicio mío, 27, 09, 19, 70, dígito. La suma de todos los dígitos de mi fecha de nacimiento da 43.
Entonces, cuando llego a ese 43, en vez de quedarme con el 43, pues sumo 4 más 3 y da 7. Por eso yo soy 7, porque mi fecha de nacimiento da 7. ¿Quiénes de repente pueden presentar conflictos y de una vez les doy la recetica para que solucionen el conflicto? Aquellas personas que de repente en sus papeles están registrados una fecha, pero realmente son de otra fecha. Me explico, antes, igual que ahora, habían unas sanciones por extemporaneidad al registrar los niños. Entonces, como la gente vivía en el campo, o yo no sé si era por pereza o porque era vivir en el campo, yo supongo que era porque vivían en el campo, les cogía la tarde para ir a registrar los niños, porque estaban en la recuperación, porque al registro, creo, si no estoy mal, si mis cálculos no me fallan, tienen que ir la mamá, el papá y el niño. Por lo menos cuando registramos a Luciana fue así. Hay que llevar al niño a registrarlo. Entonces es donde le toman las huellitas de los pies. Bueno, eso es un protocolo muy, muy bonito, muy bonito. Yo me he disfrutado todos esos pequeños detalles. Pero entonces, antes de irme por la historia de los registros de los niños, decirles de que antes, pues, resultaban registrando a los niños un mes después o dos meses después o cuando se acordaban, ve, ¿verdad que no hemos registrado aquel? Entonces, iban y lo registraban. Entonces, por eso a muchos niños les decían, vea, usted está registrado como tal fecha, pero legalmente, realmente, usted nació en tal otra. Entonces, algunas personas lo saben, ¿cuál es la real? No la que el papá y la mamá le dejaron allí plasmada en ese documento o el notario le registró, sino la que realmente es en el momento del alumbramiento. Es importante saberlo, es importante tenerlo, porque esa numerología denota las características de una persona. Así es su personalidad. Por eso hablamos de que obtener ese número es obtener el dígito de personalidad de alguien y nos permite estudiarlo, nos permite aprenderlo y nos permite también, además de escudriñar, pues comprender esa persona, comprender sus misiones de vida, comprender. Y de allí salen una serie de hilos que uno puede ir contrastando fácilmente con cada uno de estos aspectos que les he mencionado. Entonces, llega el 2023 y hacemos el mismo ejercicio, simplemente reducir, tenemos 2023, sumar dígito a dígito para hallar cuál es el ciclo del año. Y no iba a decir el término falso, sino tal vez no es lo más coherente que los años o los ciclos sean iguales para todos, no lo son. El ciclo o el año 7 no es lo mismo para quien es número de personalidad 1 o para quien es 2 o 3 o 4, cada año trae su propia información y esas variables son las que entendemos a nivel de numerología. En el caso mío, yo soy 7, pasando a un año 7, 7 y 7, 14, y allí tengo un ciclo 5, ese es el ciclo que comienza para mí, que tiene unas características especiales en el caso mío, pues es un ciclo muy importante, es un ciclo de expansión, he llamado también el ciclo de la aventura, de salir, de explorar, de hacer muchas cosas. Entonces, y es un año de mucho trabajo también, además, es un año muy bueno. El ciclo 5, que es el que estoy a punto de comenzar, pues esa información y ese programa, la información de ciclos, es el que vamos a estar realizando el día 6 de enero para Caracol Internacional. Ya, precisamente ya hemos hecho la grabación que estará siendo publicada el día 6 de enero a través de Caracol Internacional. Ya llevamos varios años haciéndolo y esto expande nuestro nombre, el nombre de Miguel Salazar, pues a nivel internacional, porque no solamente lo ven en Estados Unidos, sino que lo ven en gran parte del planeta gracias a la información o a los satélites y esta información que llega de Caracol Internacional, que además es una señal que buscan pues, muchas veces los colombianos para estar enterados, para estar informados de lo que ocurre en nuestro país. Y en nuestro programa, pues obviamente vamos a estar hablando de ello también, vamos a estar hablando de los ciclos, vamos a estar hablando del comienzo de este año 2023, que es el que está a punto de arrancar y que trae pues una información
muy especial también para cada uno de los ciclos. De eso vamos a estar hablando durante todos estos días. Recordemos que nuestro programa es un gentil ofrecimiento de Estevita, endulzante natural a base de stevia. Ha sido patrocinador de nuestro programa durante todo este año. Un abrazo enorme para mi gente de Estevita, un producto que puedes solicitar desde cualquier lugar de Colombia a través del 315-497-7733. 315-497-7733 es la línea de Estevita, para que te pongas en contacto. Allí puedes solicitar el producto, puedes solicitar información acerca de este y una infinidad de productos. Es que yo creo que son más de 5.000 referencias las que tiene mi familia de Vital Fresh. No solamente es Estevita, Estevita es apenas uno de los tantos productos que tiene, pero fíjate cómo todo este año nos han acompañado con esa información de Estevita, hablándonos de las bondades y beneficios, beneficios realmente de la stevia. Entonces, ese producto es un producto bandera de ellos, es un producto que realmente llama la atención, llama poderosamente la atención. Ayer les estoy hablando en el programa de algunos beneficios de consumir stevia, pero pues la verdad es que se queda uno corto en palabras, pero la verdad aporta muchísimos beneficios para la salud el reemplazar por lo menos el azúcar con la stevia. Yo una gotica de stevita a mi pocillo de café de todos los días, y la verdad es que uno se pone a leer acerca de los beneficios de la stevia y son impresionantes, no solamente para pérdida de peso, porque, a ver, un gran problema de gran parte del planeta que es causado, generado habitualmente por el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el no hacer deporte, pues además es el consumo excesivo o de harinas saturadas o de azúcar. Entonces yo me inclinaría por decir que el azúcar tiene un gran factor de riesgo para los seres humanos, el consumirlo constantemente, el no cuidarse, el alimentarse o el comer desmesuradamente. Entonces, ojo, porque mira, ayer estaba hablando de los beneficios de la stevia. Por ejemplo, tiene beneficios para los diabéticos, es la reducción del deseo de comer en exceso cuando consumes stevita, sensibilidad a la insulina, mejora la secreción de insulina y la reducción de los niveles de glucosa en sangre. Obviamente, si no estás consumiendo azúcar, pero estás consumiendo stevia, pues te va a permitir el rebajar esos niveles de glucosa, si están muy elevados, deberían estar en los parámetros normales. Hay gente que se acostumbra a vivir con esos niveles muy elevados y ahí es donde llegan problemas de visión, donde llegan problemas de sanación. De pronto tienes una herida y es muy complicado que sane fácilmente. ¿Por qué? Porque estás descompensado a nivel de azúcar, o algunos están solamente con pastillas y después resultan insulinodependientes porque están con niveles muy elevados de azúcar o que no tienen esa tolerancia. Ahí es donde sirve. Pero además trae el consumir stevia propiedades antiinflamatorias, antihipertensivas o vasodilatadoras que ayudan a las personas que sufren de enfermedades de origen vascular, y propiedades quimiopreventivas. A través de antioxidantes presentes en la stevia se fijan radicales libres, los cuales son potenciales generadores de células cancerígenas en el cuerpo. Ojo pues, la stevia tiene propiedades antibióticas. Las hojas de esta planta también brindan protección antibacterial contra bacterias de la mucosa bucal y hongos como la candidiasis. Adicionalmente ayuda a prevenir la caries. La stevia es recomendada para personas que buscan perder peso, ya que no aporta calorías. Lo he mencionado mucho en el programa. La stevia, dice un estudio científico que se ha comprobado, que sirve también como anticonceptivo para el tratamiento de alteraciones de la piel. Entre otras bondades, estimula el estado de alerta, facilita la digestión. Mira, facilita la digestión en personas que tienen un organismo lento o sufren de estreñimiento. Allí, para esas funciones gastrointestinales, te puede ayudar, te puede favorecer muchísimo. Y mantiene la sensación de vitalidad y bienestar. Muchos consumidores de stevia señalaron una disminución del deseo de comer dulces y alimentos grasos, así como también otros indican que su consumo reduce el deseo de tabaco y de bebidas alcohólicas. Ojo, stevia es el componente principal de este producto, de Estevita. Estoy haciendo esta mención porque les estoy agradeciendo inmensamente a ellos por acompañarnos durante todo este año y porque vale la pena empezar
hacerse buenos regalos como propósito del nuevo año, en el caso de Estevita. Estevita más bien en dos frascos, por el precio de uno, ¿no? De 30 ml y uno de 15 ml. A mí me dura entre 3 y 4 meses. Ustedes que todos los días, el café más importante para mí es el café de la mañana. El café que me tomo con ustedes. O sea, ustedes son los que me acompañan aquí a tomar, me están enviciando a tomar café. Todos los días nos tomamos un tinto cafecito, a mí me hace falta, tinto conversadito, tinto charladito, tinto entre reflexión y reflexión, y resulta que nos tomamos una taza de café, y a esta taza yo le aplico una sola gota de Estevita. Entonces te podrás imaginar, vienen dos frascos, uno de 30, uno de 15 ml, hay envíos a todo el país, eso te puede durar entre 3 y 4 meses. A mí me dura casi los 4 meses, porque yo una sola gota, y me tomo un café en la mañana, uno o dos cafés en la mañana, y de repente en la tarde, si me antojo después del almuerzo, un cafecito. Pero realmente me dura muchísimo. ¿Cuándo no me dura? Cuando comparto mi frasquito, pues el mío. Yo tengo un frasquito especial mío. Cuando utilizo del mío para hacer entonces que el chocolate para todos en la casa, en la mañana, que para aplicar ya otras bebidas, que para compartir con más en la casa, pues entonces ahí sí me va a durar unos 2 meses o mes y medio, porque lo estoy gastando en más cosas. Pero la verdad queda delicioso. Nada que envidiarle al azúcar, y no distorsiona el sabor, si se puede aplicar el término, no distorsiona o no cambia mejor el sabor en los alimentos, porque el problema de algunas stevias por ahí, que uno les aplica la gotica y queda amargo. No, Estevita no tiene ese problema, no le cambia el sabor a las bebidas. Así que pilas, pues, puedes solicitarla desde cualquier lugar de Colombia a través del 315-497-7733. 315-497-7733. Y esta semana también hemos estado hablando del kit 2023 de Miguel Salazar, ya muchos lo están utilizando. Mire, difícilmente pudiera decirte, no, es que no te va a servir, y te voy a explicar por qué. Entonces, de pronto durante el año has tenido muchos problemas económicos, o en la casa están agarrados como perros y gatos todo el tiempo, o no se hablan, no se miran. Discúlpenme lo que voy a decir, pero es una realidad. A veces se acuestan a dormir y es nalga con nalga y cada uno para su lado. La esposa para allá, el esposo para allá, ni se miran, ni se hablan, no se determinan. Escasamente se roncan y cada uno para su lado. O la plata es esquiva. Es más, hay un billete tirado en el suelo y seguro que cierran los ojos antes de pasar por ahí, porque el dinero es totalmente esquivo. Este kit te sirve para mejorar a nivel energético. El entorno tuyo, el entorno de tu negocio, porque mira, los negocios y las casas son acumuladoras de energías. ¿Y de dónde recogen energía las casas? De las visitas. De cuando tú sales a la calle y regresas, esa energía que traes de la calle se va quedando emposada en los negocios, en tu casa se va quedando emposada esa energía. Por eso muchas veces, y es bueno destacar aquí tradiciones orientales o tradiciones europeas, donde incluso ingresar a la casa es un santuario, ingresar a la casa, ¿sí?, es un ritual muy bonito, donde a la entrada, en la puerta, tienen unos lockers o unos espacios donde se ponen los zapatos. Los zapatos no son para llegar de la calle y pisotear toda la casa, no. Los zapatos se dejan cerca de la entrada de la casa. Y en la casa, como es tu santuario, como es un lugar que está despejado de cosas, como es un lugar que está limpio, pues tienes ¿cómo que le decimos aquí en Colombia? Unas babuchas, unas pantuflas muy cómodas para estar en la casa. O por allá en Europa están en medias por toda la casa. Recordemos que ahí se usan mucho los tapetes, entonces la gente va en medias por toda la casa. Es una tradición totalmente diferente, pero eso tiene su connotación energética. O sea, no es solamente hacerlo por hacer, no es que el zapato viene mojado, no es que el zapato viene embarrado y de pronto vamos a enmugrar la casa. Esa puede ser una de las tantas razones, pero la otra y la más lógica desde el punto de vista energético es que esos zapatos han pisado en muchas superficies y además de suciedad, pues traen toda esa energía que se recoge de tantos sitios, de tantos lugares y de tantas cosas que se han vivenciado afuera, en la calle. Entonces, ojo, eso es lo que ocurre aquí en tu casa. Como no hay una costumbre de hacer ese tipo de rituales antes de ingresar a la casa,
Entonces traemos todo. Y entonces, mira, uno llega con los zapatos de la calle, y entonces llega a la casa, fue al baño, pisoteó el baño, fue a la cocina, pisó la cocina, fue a la habitación, pisó la habitación, fue al comedor, pisó por allí, fue a la sala, pisó por todos lados. Y la casa finalmente quedó con esa vibración o con esa energía. Entonces ahí es donde juega un papel muy importante, y por eso te decía que difícilmente no te vaya a ayudar y no te va a servir. ¿Por qué? Porque viene elaborado a base de finas esencias y extractos y tinturas madres. Además de que digamos que uno de los estudios de Miguel Salazar está relacionado en manejo de elementos homeopáticos o productos homeopáticos, pues la receta de este producto es de un laboratorio científico que utilizó unas esencias especiales para la elaboración del producto. O sea que yo puedo tener muy buenas ideas, pero yo solamente tengo la idea. Yo digo, le digo al laboratorio, yo necesito un producto que sea para esto, para esto, para esto. Y ellos me presentan el producto como tal, y el resultado, pues, es sencillamente extraordinario. Además de que el aroma es delicioso. Vienen dos productos, uno para limpieza y transmutación, y el otro para abundancia y prosperidad, en presentación de 100 ml, o sea, no es un frasco pequeño, son dos frascos, uno es de color violeta y el otro de color amarillo. El violeta es transmutación, el amarillo es prosperidad, abundancia. ¿Que cómo lo puedes usar o cómo lo puedes aplicar? Vas a aplicar el color violeta en las noches, puedes aplicar, frotar sobre tus manos, o puedes bañarte, te bañas, te duchas y aplicar en splash a manera de lluvia sobre tu cuerpo. El de abundancia y prosperidad, al día siguiente sales del baño y vas a aplicar en tus manos movimientos circulares y vas a aplicar en splash sobre tu cuerpo. 31 de diciembre o los primeros 12 días del año. La idea es que hagas un ritual donde apliques en splash 7 veces en tu habitación, 7 veces en la sala o 7 veces en la cocina en tu casa, con el de transmutación. Y luego vas y aplicas 7 veces. Digo, porque es que no quiero que lo gastes completo, simplemente 7 veces. Vas a esparcir antes de las 12 de la noche, transmutación. Antes de las 12 de la noche, abundancia, para que el nuevo año lo recibas con esa buena energía generada en tu hogar, generada en tu lugar de trabajo, donde quiera que estés, para recibir el nuevo año. Dos productos, transmutación y abundancia y prosperidad. Este es mi kit 2023, que estamos muy orgullosos. ¿Sabes qué? Digámoslo de esta forma. Me gusta chicanear con un producto cuando sale con esta calidad, con estas calidades con las cuales ha salido este kit 2023. Tiene un valor de 99,000 pesos. Tengo envíos a todo el país. Si hoy lo solicitas, pues podría llegar mañana o el día sábado, para que hagas tu ritual. Puedes solicitarlo en ciudades principales, una inversión de 99,000 pesos. Tengo disponibles, sí, claro. Estamos cerrando el stock que nos llegó para final de año. Puedes solicitarlo a través de mi línea, solicitar información y medios de pago a través del 313-709,000. ¿Qué vas a recibir? Estos dos productos que he mencionado, abundancia y prosperidad, transmutación y limpieza, en esta presentación, a ver, el kit 2023, tienen esta presentación así tal cual como va, 2023, que son los dos productos de Miguel Salazar para despedir este año 2022 y dar la bienvenida al 2023. ¡Ay, que te sirve cuando! ¿Lo puedes seguir usando? Claro, es que es para seguirlo usando. Realmente el producto tiene una conexión directa con el nuevo año, con 2023, y por eso te hablo con tanta seguridad de lo que se obtiene al utilizar este 2023. ¿A quién le sirve? Las personas mismas se inventan la historia. Es que estoy bloqueado, es que a mí me hicieron algo, es que nada me sale bien, es que juego el 1 y cae el palito, es que juego el 0 y cae la O. O sea, las personas mismas se van inventando esas películas extrañas para determinar que tienen o mala suerte o mala energía, Pues si lo puedes utilizar, pilas pues, porque es un producto extraordinario, el kit 2023 de Miguel Salazar. ¿Y cuánto dura 2023? Bueno, el uso que le des, pero para utilizar el producto tienes todo el 2023. Y además, estos productos, pues hemos hecho un ritual muy bonito de activación. Entonces, por eso son productos que vienen con una alta, digamos que con un alto nivel de vibración energético,
que ha sido en el cual, en el ambiente en el cual han sido trabajados, además con una información muy bonita a nivel de composición del producto, pero también a nivel del entorno en el cual tanto ha sido elaborado como también la conservación o el almacenaje de estos productos, que tiene que ver con información que sigue recibiendo todo el tiempo. Entonces, ojo, porque SX 2023 puede solicitarlo de cualquier lugar de Colombia a través del 313-709-000, 313-709-000. Bueno, ¿quiénes nos están escribiendo por acá? Vamos a ver, voy a ir a las redes sociales, los madrugadores. ¿Qué pues? El primero que llegó por aquí fue Carlos Rodríguez Mestre. Hola, buen día, bendiciones, don Miguel, saludos desde Valledupar. ¿Qué pues? Buenos días, Noemi Pinzón, bendiciones. Noemi, que siempre estás con nosotros, bendiciones, un abrazo. Feliz año, Noemi, feliz año. Bueno, bendecida mañana para Mari M. Buenos días, señor Salazar, Dios lo bendiga. Chen Laun desde Pereira, creo que es de Pereira, la amiga. Bueno, está por aquí un usuario de Facebook. Buenos días, esperando muchas bendiciones. Amén, así tiene que ser, así tiene que ser. Bueno, Rolando Guarzo dice, buenos días, Miguel Salazar, le saluda Rolando Enrique Guardo de la ciudad de Cartagena, Bolívar, esperando en Dios una bendición, amén, que así sea. Nessi Franco dice, buenos días, Miguel, gusto en verlo, ¿y cómo siguió? Saludos desde Bogotá, muchas bendiciones. Nessi Franco dice, escucha muy bien, adiós, gracias, vamos en recuperación, y sí, hemos solucionado algunas fallitas técnicas que teníamos por ahí en nuestro programa, y vamos encontrando a ver dónde es que es la cosa, cómo es que es la cosa. Bueno, desde Andes, Antioquia, no, yo creo que el nombre no es así. Uf, Laruf, creo. Un abrazo. Bueno, desde Medellín, dice Francisco, buenos días de Medellín, escucha excelente. Saludos a otro usuario de Facebook, José Vivas Trujillo, desde Popayán, un abrazo. Dice Chenel Laun, se escucha bien, lo sigo desde Cartagena de Indias. Ah, tan chicanera. Luis Aldarriaga es, uf, Laruf. Luis Saldarriaga, un abrazo. Desde Florencia Caquetá, puerta de la Amazonía colombiana, desearle felices fiestas, un abracito para ti, muchas gracias. Bueno, dice María Victoria Martínez, don Miguel, buenos días, don Miguel, desde Envigado, solo quiero darle las gracias por todo durante todo el año, se escucha muy bien, gracias, gracias, amor linda, María Victoria Martínez. Dice Fila Denfo Nieto, desde Bogotá, buenos días, don Miguel, ¿cómo está? Bueno, vamos mejorando, mejorando, gracias a Dios. Edbert dice, lo veo desde Riohacha, La Guajira, Miguel. Hace mucho no gano, pero tengo la esperanza de ganar con sus recomendaciones antes de que el año acabe. Amén, que así sea, que te llegue prosperidad. Hola, buenos días, excelente mañana desde Bogotá. Un saludo, un abracito. Claudia Mesa, desde Corregimiento de Costa Rica, Ginebra, Valle del Cauca. Un abrazo para ti. Desde Barranquilla nos está escuchando Mateo Muñoz. Un abracito. Desde Villeta, Cundinamarca. Buenos días, saludos desde Villeta, Cundinamarca. Lucedo Largo, buenos días, señor Miguel Salazar, los saludos desde Pereira, el señor lo bendiga. Bueno, un abrazo para Johnny Kevin Cote, buenos días, don Miguel, los saludos desde Cali. Buenos días, Marta Cardona, quiero cerrar el año ganando el chance, ojalá te llegue inaugurando totote. Marisela Echavarría, un abrazo. Buenos días para ti, para los tuyos. Marta Cardona Morales, deseándole un feliz año lleno de salud, dinero, amor, amén, mi vida, que te llegue también. Liliana Polo, desde Garzón Huila, un abracito. Marta Ávila está con nosotros, desde Bucaramanga está Patricia Urrea, saluditos Pati, gracias por estar con nosotros. ¿Quién más está por acá? Buen día, don Miguel. Dice Claudia Mesa, por favor, ¿me puedes decir mi fecha? Pues tú me la estás diciendo. 8 de marzo del 65. A ver, 8-3-11-21-27 y 5-33. Ahí está bien. Lo que pasa es que en el ejercicio que me estás enviando, tu número no hay que sumarlo, 3 y 3. ¿Por qué? Porque es que 11, 22, 33 y 44 son números maestros. Entonces ahí no se simplifica ahí. O sea, no es decirte tú eres 6, no, tú no eres 6, tú eres 33. Es número maestro. ¿Y qué pasa con estos números? 11, 22, 33, 44, que son números de personas que vinieron a ayudar a los demás. ¿Cuándo sí se reduce? Cuando vas a obtener el ciclo. O sea, ya al sumar el año o la energía del año que entra en vibración, que es una energía 7. Entonces ahí sí viene 7 y 6, 13. Y ese 13 sí se reduce. ¿Cómo se reduce? 1 más 3 da 4. ¿Y qué es el 4? Recuperaciones en toda la extensión de la palabra. ¿Cuáles son, y eso es lo que llega para ti en 2023, esas áreas de tu vida
en las cuales requieres estabilizar o recuperar o mejorar. ¿Sí? Te invito a la reflexión. ¿Cuáles son esas áreas de tu vida donde necesitas compensar energéticamente y donde necesitas mejorar lo que arranca para ti? Betty Torres me envía también por aquí, saludito. Yo nací el 11 1970. ¿Cómo así que el 11 de 1970? Y los pares no se suman. Mi número sigue siendo 11 22. A ver Betty, como para ayudarte, y si alcanzo a leer el mensaje, porque tengo muchos mensajes por acá. Primero, mándame la fecha completa, porque es que me mandaste 11 y 9, 30. Y esto, por más que yo le sumo, a ver, 10, esto me da 19. Sí, la suma de lo que me mandaste me da 19. Seguro te comiste algo y en tu suma te da 22. Seguramente tú tienes la fecha allí completa. Si te da 22, ocurre lo mismo que con Claudia. Le estaba diciendo ahorita, 11, 22 y 33 no se reduce. Si te da 22, pues el número maestro allí no se reduce. Personas que vinieron a ayudar a los demás. Pero se reduce cuando le hago la sumatoria del año que va a comenzar. O sea, 7 más ese 22 me daría un 2. Es el año para las alianzas, el trabajo en equipo, para dejarse ayudar. Es un año muy, muy bueno para las sociedades. Mi mamá, lo he dicho mucho, que es la mujer de las frases, ella dice que sociedades ni en la cama. Pero hay un año para hacerlo, es cuando uno llega al año 2. Entonces son muy buenos años para empezar relaciones que sean duraderas. Mejores años para casarse, cuando uno está en ciclo 2 o en ciclo 6, porque son relaciones muy sólidas, muy estables, muy duraderas, muy duraderas. Entonces ojo pues con lo que ocurre para esos ciclos. Un abracito para ti, Betty, gracias por estar con nosotros. Me están saludando desde Bogotá, María C. Reyes, me está saludando por aquí Dora Marín Giraldo. Buenos días, Miguel, que tengan un feliz año con toda su familia, amén, igualmente. Amalia Morales, buenos días para usted y para su familia, gracias, amén, igualmente. Bueno, dice por aquí Rosiri Ramírez, no me gano nada hace mucho tiempo, del 25 de octubre del 67, un abracito, mi amor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Miguel, bendiciones en este hermoso día. Sandra Janet Guarnizo Mutequi dice, buenos días, señor Miguel, Dios lo bendiga a usted y a toda su familia, a toda su audiencia. Bueno, dice Ricardo Acosta, buen día, me podría regalar mi número, es el 30 de enero de 1970, a ver, un 30 de enero, 3, 4, 14, 21, numerológicamente hablando eres 3, a punto de arrancar un ciclo 1, y ese ciclo 1, Ricardo, se llama comenzar de nuevo, es levantarse, ya terminaste, te diste la vuelta por los 9 ciclos, te diste ese viaje por los 9 ciclos, y ahora es lo que has aprendido, lo que te queda, ¿sí?, para empezar de nuevo. ¿Has pasado realmente las páginas en el calendario? ¿Te has atrevido a decir chao, chao, adiós, vida mía, si te vi, no me acuerdo? Porque este 2022 para ti fue eso. ¿Qué se quedó en el pasado? ¿Cuáles son las situaciones o los eventos que necesitas o que requieres superar oportuno y puntualmente? El ciclo 9 es eso, es deshacerse de lo que no sirve. Para que pueda llegar lo nuevo, mucho lo he dicho en el programa, cuando sacas algo que no sirve, pues abres el espacio para que llegue algo nuevo. Y eso es lo que llega para ti en esta etapa y en este periodo que es 2023, lo nuevo, lo nuevo. Si tienes una relación buena, pues es el tiempo para fortalecer. Si tienes una idea o un proyecto para ponerlo en marcha, pues es el tiempo para actuar con seguridad, para darle firmeza a esas decisiones que pudieras tomar y obviamente a esos proyectos y dar los pasos firmes como paso de gigante. Así quiero que sea para ti 2023. Y aprovecha, porque muchas puertas se abren, porque muchas posibilidades se abren ante tus ojos y es el momento oportuno para proyectarse y elevarse puntualmente. Entonces confía y cree. Mira que cuando uno tiene la información del ciclo, uno dice, ¿qué caray? Yo me arriesgo. ¿Por qué? Porque es un ciclo bueno. Caso contrario, si fuera un ciclo malo, más bien uno diría, no,
no voy a correr el riesgo porque yo no quiero perder plata. No, cuando uno sabe que el ciclo es bueno, ¿pa dónde vamos? Vamos para adelante. Y decididos, seguros y confiados, porque esa puerta de prosperidad se abre. Bueno, favor que les pido a partir de ese momento, compartan este enlace porque ya voy con número de regalo. Que entregamos para todos nuestros seguidores, así que pilas pues, el momento de compartir, ya en segunditos vamos a estar entregando regalo, así que por favor me compartes este enlace a partir de este momento, comparte este enlace en tus plataformas, en tus redes sociales, comparte este enlace, copia y pega y comparte en Facebook, comparte, a partir de este momento, comparte, ya, yo aquí me estoy dando cuenta en la medición, en la métrica, cómo van compartiendo, a medida que van compartiendo, vamos a estar entregando ese regalo para nuestros seguidores. Muy bien, ¿quién más está por aquí? Está Rosalba Cuesta, un abracito, saludos. Carlos Espinosa, un abrazo desde Armenia, saludos para Carlos. Abrazo, bendiciones. Carlitos, gracias por estar con nosotros. Martica Ramírez, buenos días, Dios lo bendiga. Desde Buga. Tambuga, esa muchachona. Un abrazo. Para Miriam Moreno, un abracito para ti, bendiciones. Miguel, le deseo feliz año a usted, a su familia, amén, igualmente. Alberto Miranda, por favor, un número de regalo que sí caiga en estos días. Ay, ojalá, esperamos cerrar el año con este número directo que vamos a compartir, claro. Mariela Daza, buenos días, mil bendiciones desde La Guajira, desde Don Juan del César en La Guajira, Colombia, un abrazo. Me están saludando desde España, tío. Un fuerte abrazo, Miguel, desde España. Joder, un abracito para ti. Me está saludando Daniel Canales desde Cartagena. Imagino cómo estará de sabroso el clima por allá en Cartagena. Calorcito hoy. Dorita Granada, un abrazo. Bendiciones. Javier Díaz nos está saludando a esta hora tempranito. Gladys Cecilia Nieves dice, yo no me quedo por fuera. Buenos días, Miguel. Dorita Granada, un abrazo. Bueno, dice Johnny Kevin Cote, ¿en Cali dónde se consigue el producto? No, los productos, el despacho. No sé si me estás preguntando por la Estevita. Hay que hacer el pedido al 315-497-7733. En Cali, nosotros hacemos el despacho desde Armenia, llega de un día para otro. Debes hacer tu pedido a través, mira, si es de Estevita, al 315-497-7733. 315-497-7733. Si es del kit 2023, pues haces tu pedido a través del 313-709000, vía WhatsApp. Haces tu pedido 313-709000, que es nuestro WhatsApp. Me escribes vía WhatsApp, así, grábalo como aparece en pantalla, +57 33 709000, para que recibas la información completa de nuestro producto, del kit 2023. Bueno, dice por aquí otra chicanera, los que están chicaneando. Diana Chicanera, hombre, lean la pantalla, a ver qué me está chicaneando ahí, Diana. Dice Diana. Diana Niña, se le dio por echar pullas a esta hora de la mañana. Dice, buenos días, don Miguel, desde Bogotá, tomando agua, panela y queso. Bueno, discúlpame, Diana, hombre, que te estoy acompañando aquí, estamos desayunando. Ok, chicanera, hombre, chicanera. Candelaria Mosquera dice, buenos días. Uno de, hola, se le fue medio mensaje. Mariela dice, desde San Juan, desde Guadalajara, ya la había saludado. Diana me repitió por aquí el mensaje de la guapanela con queso, o sea, doble chicanera. Miren, estaba tomando guapanela con queso y está acompañada esta hora. Patricia Fierro, buenos días desde Neiva, donde está el bus más largo del país. Un abrazo, un abracito. ¿Quién más está por acá? Venga, a ver. Están saludando desde Brasil. Don Miguel, excelente día, un feliz año nuevo, Miguel. 8 de septiembre del 86, los saludos desde Brasil. A ver qué será este muchacho, Daniel Vanegas. 9817-273541. Numerológicamente hablando, eres 5. Ese 5 representa lo que eres en esencia, el espíritu del aventurero. Arrancando 5 y 7, 12, nos da 3, arrancando un ciclo de apertura, un ciclo de triunfo a nivel financiero, a nivel económico, proyectos y puertas que se abren. Es un ciclo muy bonito para plasmar sobre el lienzo o para crear desde la arcilla eso que quieres que se manifieste para ti. Y cuando te digo esto es que a veces nos llenamos o de miedos o de cosas que nos impiden
dar ese primer paso. Es un año muy bonito para hacerlo. Llegar a ciclo 3, además de que está denotando un triunfo, la parte monetaria se mueve, como dicen por ahí, había una sección de un noticiero que decía la cosa política sigue moviéndose. Y tengo que decir de que la parte económica arranca para ti moviéndose en este 2023. Y muy bonito, porque de repente el año ha sido lento, pero de repente vas a tener una efervescencia, lo digo desde tu numerología personal, a ese impacto o a ese coletazo fuerte que va a llegar para ti en este 2023. ¡Saludos a mi gente de Brasil! ¡Un abrazo para todos! No falo en portugués, pero mai mi saludo para todos en Brasil. No sé si me entiendan, pero mi saludo. Un abracito para Marisa Mafla. Buenos días, feliz año, un abrazo. Óyeme, espiguitas de prosperidad, espiguitas de abundancia. Muchos acostumbran, y ya lo dije esta semana en Lo Sé Todo, muchos acostumbran a tener en sus casas o a ubicar 31 de diciembre sobre su mesa. Yo lo hago como costumbre, tengo el pan que representa la abundancia, el alimento. Tengo las uvas para mis 12 deseos, vestidas en mi mesa de comedor, desde muy temprano hacemos esto, y tengo adicional a ello las espigas que representan la prosperidad, y esas espigas las pego detrás de la puerta, siempre las ubicamos bien ubicaditas y allí permanecen durante todo el año, representando esa prosperidad, esa abundancia. ¿Qué hacer con las espigas anteriores? ¿Quemarlas? Sería una buena alternativa. Busca un lugar seguro donde puedas solo quemar las espigas y esas cenizas las vas a dejar que se las lleve el viento. Lo que me sirve es la espiga nueva, esa espiga que representa esa prosperidad o esa abundancia que va a llegar, esas bendiciones que se manifiestan para mi vida. Entonces, ojo, porque yo lo hago a manera de ritual, siempre pongo en la mesa de comedor con mi esposa, tenemos ese ritual de poner en la mesa de comedor el pan que representa la abundancia, las uvas para nuestros 12 deseos y las espigas. En el mercado hay muchas espigas que se consiguen con de todo un poquito. Entonces, si tú vas por la calle, ves los vendedores de espigas y las vas a encontrar allí con los granos, que con el alimento, que con la oración, que con la representación del billete de dólar. Esta semana en el programa, entonces todo les decía, ojalá sea un billete de verdad, ojalá sea un billete de circulación actual. Si son dólares, pues entonces le vas a poner dólares. Si es dinero, moneda nuestra, el peso, pues vas a poner peso. Si son euros, pues vas a poner euros. O sea, la moneda que tú muevas. La idea es que sea como esa conexión con esa parte económica y que simplemente generemos movimiento. El billete de verdad no tiene que estar allí pegado en la puerta o atrás de la ventana, no sé dónde quieras pegarlo. No, simplemente te estoy diciendo de que es para cuando hagas el ritual el 31 de diciembre. Y otro ejercicio que es muy, muy sencillito, así como la gente se echa lentejas en los bolsillos para recibir el año, pues yo siempre les digo, hay que tener platica en todos los bolsillos, hay que tener dinero en todos los bolsillos, porque plata llama abundancia, prosperidad. Y son ejercicios muy sencillos que podemos poner en práctica y con los cuales nos estamos condicionando a que esa prosperidad se manifieste de forma permanente para nuestras vidas. Hoy estamos entregando, a partir de ese momento, jugada especial con número secreto válida para Colombia. Tienen minutos para jugar con Dorado mañana y Dorado tarde, y tienen inversión mínima de tan solo 33,000 pesos. Es la última jugada del año, la última, señores. Ya cerramos este año 2022. Es muy posible que la gente juegue hoy jueves, que juegue viernes y que juegue el día sábado. Muy posible que el primero no pueda jugar porque estás o descansando, o desenguayabando, o estás de paseo, o estás haciendo el sancocho, lo que sea que estés haciendo el domingo. Es muy posible que el domingo no juegues y que empieces a jugar nuevamente el día lunes. Por esos tres días, ayúdame a hacerle fuerza a mis números. Ayúdame a meterle el hombro energéticamente. Ayúdame, ojalá, a encender una velita ahí en su casa y decir, mira, yo esta velita la enciendo para que esa energía se manifieste en esta vibración, en este número que va a entregar Dios al azar y que llegue esa prosperidad que estás buscando. No me dejes la carga únicamente a mí.
No, 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 ayúdame para que entre todos podamos construir esa prosperidad. Esa jugada especial de número secreto tiene un valor de 33 mil pesos. Todos los que participen el día de hoy van a tener oportunidad de ganar. Es una jugada muy especial. Pilas, pues. Tengo cupos disponibles. Me escribes vía WhatsApp para que solicites información y medios de pago a través del 313-709-000. 313-709-000, que es la línea de contacto de Miguel Salazar para que participes de esta dinámica. 313-709-000. 313-709-000. Una inversión de 33 mil pesos. Te repito que puedes participar de cualquier lugar de Colombia. Pilas, pues. 313-709-000. Me voy a ir con resultados de sorteos y lotería. Ya lo sabes, tienes una tarea y es compartir este enlace en tus redes sociales. A partir de ese momento estoy contando. Aquí está el contador y cuando supere la cifra adecuada, pues te voy a decir ya, voy a entregar número ganador. Así que a partir de ese momento comparte esa transmisión, comparte este enlace para que todos puedan conectar. Y ya lo sabes, mi línea de contacto para solicitar información acerca de mis productos y mis promociones, 313-709-000, 313-709-000. Listo. Bueno, voy con resultados de sorteos y loterías jugados el día inmediatamente anterior al territorio nacional. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Tiene chance por allá la mano? Revisa, sácame la colillita para que revisemos juntos resultados de sorteos y lotería jugados el día inmediatamente anterior del territorio nacional, mismos que están publicados en mi página web www.miguelsalazar.com.co, www.miguelsalazarnumerología.net, www.miguelsalazarnumerología.com, porque estamos en el ciberespacio. Resultados de sorteos y lotería jugados este miércoles 28 de diciembre en Colombia. Manizales cayó 14-16 de la serie 1-56. Añaña ahí. 14-16 de la serie 1-56. Meta. 95-76 de la serie 0-48. 95-76 de la serie 0-48. Valle. 76-26 de la serie 1-87. 76-26 de la serie 1-87. Dorado. Mañana. 13-77. 1-3-7-7. Dorado tarde, 47-88, 47-88. Chontico día, 62-93, 62-93. Qué buen número, 62-93. 2-93 corresponde, atención, había obsequiado en Bogotá y lo obsequié también a través de Instagram en transmisión especial la semana anterior para Paga Todo. Entregué de obsequio el 29-32 para jugar 2-93 y 9-32. Ya había ganado 9-32. Ahora gana 2-93. Así que felicitar a los ganadores, a los que se agarraron con las dos manos, con toda su fuerza y con toda su fe. Felicitaciones a los ganadores. 58-29 cayó Chontico Noche. Paisita día 95-68, 9-5-6-8. Ya voy con regalo. Paisita noche 4096, 4096, 096 para las tres últimas. El Pijao 2072, 2072. Cafetero tarde 8655, 8655. Cafetero noche 1537, 1537. Vuelve y gana, vuelve y juega. Acierto con número de Elkin Ospina. 1537, ¿por qué te lo nombro así? 1537, porque ya había ganado directo 537. Creo que, si no estoy mal, el 2 de diciembre ganó 5.37 con Astro. Y ahorita gana las 4, señores. Número del Elkin Ospina, las 4, directo. 15.37, te repito, ya había ganado con Astro Luna, 2 de diciembre. Pero vuelve a ganar esta vez las 4 cifras, directo, derechito, 15.37. Número entregado por Elkin Ospina, gana directo. 4 cifras, 15.37, se ha compartido. El mes anterior, finalizando el mes anterior, gana directo nuevamente. Ya había caído. Simplemente hago énfasis de que cayó directo las 4 cifras con Cafetero Noche. Ahí como un 4 cifras directo. 4 cifras directo. Pictri día 921, 921. Pictri Noche 342, 342. Pick for día 65, 37. Volvió a repetir a 537. Descarado. Volvió a repetir allí por Pick for día.
Pick por noche, 5287, 5287, la Evening 5766, 5766. Win ganó 1896, 1896, Astro Sol 8651 de Escorpión, 651. Hola, vamos compartido en promoción. Gana directo 651 por Astro Sol. Ayer, felicitaciones a los ganadores. Siempre lo digo, el que gana es el que goza. Astro Luna 7706 de Sagitario, 7706 de Sagitario. Sinuano día 3992, 3992. Sinuano noche 3439, 3439. Motilón tarde 4021, 4021. Motilón noche 8929, 49, 89, 49. Caribeña día 9545, 9545. Caribeña noche 6543, 6543. Fantástica día 6182, 6182. Fantástica noche 1513, 1513, 513. ¡Ah, qué belleza! 513, fantástica noche. Antioqueñita día 1475, 1475. Antioqueñita tarde 5864. Culona día 1586, 586 para las tres últimas. Culona noche 0390, belleza 390, 0390. Samandía 1835, 1835. Baloto 0208, 17, 20, 25. Y la super balota de Baloto el 07. Revancha 01, 04, 09, 23, 24 y la super balota de revancha número 13. Número 13. Ahí están los resultados de sorteos y loterías jugados el día inmediatamente anterior en Colombia. Felicitaciones a los ganadores. Recuerda que puedes ingresar a mi página web desde cualquier dispositivo móvil para verificar resultados. Estar pendiente de los resultados. www.miguelsalazar.com.co www.miguelsalazarnumerología.net, www.miguelsalazarnumerología.com, porque estamos en el ciberespacio, www.miguelsalazarnumerología.net, www.miguelsalazarnumerología.com y www.miguelsalazar.com.co. ¿Sabes quiénes están contentos también? Mi familia de la línea de soluciones, porque estamos en una época para realización de rituales, de limpieza, de renovación energética, de transmutación, de cambio. Y muchos están acudiendo durante esta época a mi línea de soluciones, que es el 316-272-6375. Simplemente a una llamada. Te comunicas, te pones en contacto y allí mi grupo de profesionales te va a orientar acerca de cuál es el ritual más adecuado que puedes hacer para renovar energéticamente. Según tu caso, según lo que está ocurriendo en tu vida, ponte en contacto a través del 316-272-6375, 316-272-6375, que es mi línea de soluciones, 316-272-6375. Recuerda que el kit 2023 lo tenemos disponible a partir de este momento. Te pones en contacto a través de mi línea, a través del 313-709.000, una inversión de 99.000 pesos. Y se me olvidó mencionar un pequeño detallito. Aquellas personas que soliciten el producto el día de hoy van a recibir los 7 recomendados claves de Miguel Salazar por la misma inversión, 99.000 pesos. Esos números se envían de uno. O sea, tú haces tu pago, me envía la dirección para hacerte llegar el paquete y vía WhatsApp yo te voy a enviar de una vez las jugadas para que empieces a jugarlas de una vez. Ya luego te llega el producto y yo te lo envío por una transportadora que es excelente, que nos ha dado muy buen resultado y que prácticamente están entregando en Colombia de un día para otro. Así que pilas, pues. Ponte en contacto, estás a tiempo para hacerte tu limpieza con ese kit de limpieza, transmutación, abundancia y prosperidad del 2023 que está disponible. Te repito, 313-709.000, 313-709.000. ¿Tienes papel y lápiz por allí? Coméntame si ya estamos listos. Si tienes papel y lápiz, dale clic en me gusta en YouTube. Si tienes papel y lápiz a la mano, dale clic en me gusta y con eso me doy cuenta. Si ya estás preparado, dale clic en me gusta o pone un mensaje, como te quede más fácil, dale clic en me gusta para verificar que ya estás listo, que ya estás listo para recibir el número recomendado.
dime si ya estás listo, que a veces da uno el número y entonces se quedan por ahí, que es que no tengo papel y lápiz, que es que una cosa y la otra. No, me interesa que tengas papel y lápiz en mano para que tomen nota de los números. Dale clic en me gusta ahí en YouTube, y además suscríbete también al canal. Muchos, de pronto algunos llegaron al canal por mera casualidad, ¿sí? por coincidencia o casualidad, pero la idea es que estén todos listos, todos preparados, papel y lápiz en mano, para que tomen atenta nota de mis recomendados. Así que, por favor, denle clic en me gusta, para darme cuenta que ya están listos para recibir el número recomendado. Díganme, ¿lo entregamos de una? Hoy se nos fue un poquitico más largo el tiempo. Yo creo que estaba que me hablaba esta semana. Pero la verdad, los programas de esta semana han sido muy cortos porque estaba un poco afectadito la garganta. Entonces, ha sido un poco complicado. Incluso el programa de hoy ha sido complicado porque si estoy forzando mucho la voz, me da tos o me da esa irritación, esa molestia en la garganta. Pero pues la verdad, lo hacemos con todo el corazón. Ustedes saben que me encanta poder compartir con ustedes y que me encanta realizar el programa. Bueno, espero el mensajito. Si estamos listos o no estamos listos, me dejan su mensaje para saber si entregamos número de regalo. Clic en me gusta, el canal de YouTube. Vamos a ver cuántos me gusta obtengo allí. Clic en me gusta para saber que ya todos están listos para poder entregar número de regalo. Clic en me gusta rápidamente. A partir de este momento, estoy atento, los estoy esperando. Muy bien, clic en me gusta en el canal de YouTube. Los que están conectaditos allí, de una vez aprovechen, clic en la campanita, clic en suscribirse para que podamos entregar ese número de regalo de una vez. Toma nota por allí, 6654, 6654, púntalo por allí, para jugar 665, 654 es el regalo que publicamos aquí en estas redes sociales, 654, para jugar 665, 654 y el 456. Toma nota por allí, 6654 para jugar 665, 654 y el 456. Siempre saco al iniciar nuestro programa, al iniciar cada jornada, un ratico para hablar con Papito Dios. Acompáñame en el lugar donde te encuentres. Acompáñame para que hablemos con el Creador, para que hablemos con Dios. Amada presencia de Dios, hoy al inicio de mi jornada y al inicio de mis actividades en este día, hemos querido ponernos delante de ti, Señor, para agradecerte por todas las cosas lindas que nos has regalado. Agradecerte por el calor de un hogar, por el pan de cada día. Y en medio de nuestras angustias, miedos y necesidades, queremos darte gracias, Señor, que sigue derramando bendiciones a cada uno de tus hijos. No mires mis pecados, no los cuentes. Transforma mi corazón pecador en bondad, en ternura, en comprensión. Y es que apoyado en el amor de tu palabra, podamos iniciar esta jornada de trabajo con la tranquilidad de que tú nos acompañarás y acompañarás a cada una de las personas que nos siguen y nos escuchan. Te damos las gracias, Señor, por tu amor eterno. Te damos las gracias, Señor, porque cada día recibes y atiendes nuestra súplica. Bendice a aquellos seres que no te buscan, que tal vez se han distanciado de ti. Vuélvelos a tus caminos. Permite que vuelvan a tu camino, Señor. Bendice a aquel que tal vez se encuentra solo, triste, desolado, angustiado en esta época y a quien se ha alejado permanentemente de ti. Vuélvenos, Señor, a tus caminos. Permítenos contar con tu amor infinito, con tu misericordia, y haz que apoyados en el amor de tu palabra podamos iniciar esta jornada con la tranquilidad de que tú nos acompañarás y acompañarás a cada una de las personas que hoy nos siguen y nos escuchan. Amén. 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 ¿Cómo nos fue, señores? A mí me fue muy bien, me fue excelente, y cada vez que puedo iniciar una jornada hablando con Dios, lo hago con una tranquilidad, una serenidad. Me encanta poder iniciar mi jornada de trabajo de la mano de una buena oración. Les envío un fuerte abrazo a las personas que están conectando con nosotros, a los que están llegando a nuestro canal. Los invito a estar atentos. Espero que les haya gustado el programa el día de hoy. A mí me gustó muchísimo, me encantó el contacto con cada una de las personas que a esta hora de la mañana sacan un ratico para estar en nuestro programa. Recuerden que hoy
tenemos jugada especial con números secretos. ¿Números secretos? ¿Secreto qué significa? ¿Que es para cuántos? Pues secreto que es para uno. Secreto que es para que lo adquiera. Secreto y es para que lo reciba. Ya, calladito. Es más, ni cuentes que ganaste. Calladito, calladito. Te va a llegar platica, te va a llegar prosperidad. Yo sé por qué te lo digo. Pilas. Tu contacto a través de mi línea, a través del 313-709-000. Todos los que participen el día de hoy van a tener esa doble oportunidad de ganar. Así que tú estás conectado en tu casa. Tú estás conectado en tu lugar de trabajo. Tú que estás con ese cafecito ahí en la mano, con ese chocolatico, o tal vez comiendo quesito, comiendo almojábana, o un sándwich a esta hora tempranito, o los huevitos, no importa cómo te lo estés comiendo, pues te envío un fuerte abrazo, bendiciones y ojo, porque hay una nueva oportunidad donde vas a obtener prosperidad para tu vida. Soy Miguel Salazar, te agradezco inmensamente el hecho de que nos estés acompañando, de que nos permitas ingresar a tu vida a través de estas plataformas y de estos entornos digitales. Si les gustó el programa, clic en me gusta, ahí en el canal de YouTube. Miguel Salazar, numerólogo oficial, por allí los espero. O sea, hay que suscribirse porque cositas buenas llegan. Hay que suscribirse al canal de YouTube, Miguel Salazar, numerólogo oficial. Les envío un fuerte abrazo. Bendiciones. Picote mamazotas. Un abrazo para los caballeros, Dios los bendiga. Y mañana tempranito estamos aquí a través de nuestras plataformas digitales hablando de números y algo más. Chao, pues.